Amiguísimos, hola, hola, ¿qué más? ¿Cómo van? ¿Qué han hecho? ¿Todo bien? Bueno, como ya saben, ayer les dijimos, bueno, Ancito está en recuperación, pero mientras tanto yo voy a estar aquí frente al cañón con todos ustedes. Voy a reaccionar un video muy interesante que vi, un video muy bacano de una mexicana en atletismo. En el 2019 le ganó a una canadiense y a una gringa en atletismo. Esto es duro, porque ganarle a ellas, principalmente a las gringas y a las canadienses, a las jaimaquinas, hay que ser uno muy rápido, hay que saber del tema, y pues la mexicana lo logró. Te voy a reaccionar a este video del canal de Ayrán González. Ahí abajo queda en la descripción el link de este video por si lo quieren ver. Y bueno, vamos a darle una vez, amigos, porque se ve que va a estar súper, súper chido. Y bueno, como les decía, Anso pronto, pronto ya vendrá y estará conmigo nuevamente. Y pero mientras tanto, hagámosle a esto. ¡Go! ¡Go! De Ayrán González, es un gran canal. Tiene buenas cositas. A ver, Laura Galvano, mujer mexicana chingona que me ayudó y derrotó a las gringas y a la canadiense, es ella. Una mexicana que tuvo pies de oro y el papel. Ok. Aquí está la final de los 5.000 metros. 5.000 metros. Kimberly Conley de los Estados Unidos con 15.05. Está la colombiana también Carolina Tavares en medio del grupo que va a correr esta prueba que comienza en este momento. En Lima, 2019. ¿Qué sería esto? La mexicana Riz. ¿Los panamericanos? También con un muy buen tiempo de clasificación. Y atención al 15.10.64 que tiene Jessica Marie O'Connell del Canadá. Comienza la 15.000 metros, locos, eso es hartísimo. Eso, 5.000 metros. Serán 12 vueltas las que den las deportistas a la pista panamericana. La mexicana, ahí va, en medio del grupo. Parte de la competencia en el inicio comienza a buscar. Supuestamente viene colombiana, ¿cuál es la que va ahí? No se pueden rezagar demasiado. Tomen atrás. Después vendrá la desconexión y pueden pagar tributos si no se ponen en un lugar adecuado en el comienzo de la competencia. Y la narración es con colombianos también. Está comenzando Lauren Paquette de Estados Unidos a marcar el ritmo de la prueba, la norteamericana, la estadounidense, que se pone al frente de la prueba de los 5.000, está en la final. Es que la final de los 5.000 metros planos. La competencia del día de hoy, 15.30.65 es la referencia para la competencia de los 5.000. Estamos pendientes de los primeros 1.000 metros. Cuando complete los primeros 1.000 metros habrá el primer tiempo de referencia. Uf. Lauren Paquette está en el primer lugar. Es que es un privilegio usted estar de alguna u otra manera representando a su país en una competencia y ganarla. Está la mexicana Villaki Gesawa. Mantiene el ritmo todavía la estadounidense. Se está corriendo la prueba de los 5.000 metros. Ok, aquí ya hicieron un corte y vamos adelante. 4 minutos adelante. Metros, 3 minutos, 13 la segundos, mexicana, ¿dónde iba en el grupo? Tru, no la veo, se me fue. Ah, mire, va atrás, allá atrás. Paquette de Estados Unidos hace el segundo lugar. Viene corriendo. La mexicana ahí la vemos y se ve atrásito. La mexicana Laura inteligente. Galván está ahí también, la colombiana Carolina Tavares. Un grupo que se mantiene compacto, que todavía no despega, no desprende a ninguna de las corredoras. Recién ahora hay una pequeña luz de ventaja, están acelerando. Pero pues a quedar una. De la peruana Rojas obliga a que el grupo tenga que exigirse de mejor forma. Ahí oye, sí, la peruana empezó a jalar, ¿no me das cuenta? Viene la representante de México, Risper Villaki. O'Connell de Canadá, que tiene el mejor tiempo de clasificación para esta prueba, está ubicándose ya en el tercer lugar. Viene y va la mexicana y donde miren 3, 6, 7, va a ir como de octava. Las que le resta a las deportistas. Se ha quedado la ecuatoriana. Pero inteligente, ¿para qué se pone ir adelante si lo importante es llegar a estar en el último 100 metros adelante? Cada vez más lejos, aparece cada vez más lejos de ese grupo compacto. Uy, ya se quedó una. Con mucha potencia Rojas. Oiga, sí, la peruana empezó a poner un paso durísimo. Sigue el paso, lo mismo que la mexicana Villaki, que está por el carril número 2, está abierta por el carril número 2, en cualquier momento va a atacar. Hay dos mexicanas. De los Estados Unidos hace la tercera posición. Ahora sí se acomoda en los primeros lugares Villaki. La mexicana ahí ya
adelantamos demasiado. Ahora es tercera de la competencia. Viene Carolina Tavares. Va la mexicana. Va la gringa. Peruana Luzmeri Rojas, que se está quedando sin aire para rematar la prueba, aunque intenta tomar una segunda, un segundo respiro, un segundo aire y unas aceleraciones. Va la peruana, la colombiana y la otra mexicana. Y Rojas para meterse en la línea de oh, qué nota, loco. Participar no en esas. Cruza la meta y serán dos vueltas. Dos vueltas. 17:38 para 4000 metros hacen 12:40.92. Sigue siendo la referencia el tiempo récord panamericano, el del 15:30.65. Eran los panamericanos del 2019, Lima. Con Adriana Fernández. Muy bien. Van a entrar a las dos últimas vueltas. Este es el momento de mayor efervescencia. Pero mira que la otra mexicana empezó a subir. La que todo el tiempo empezó a ir atrás. La chiquita. La deportista de Estados Unidos que había hecho una empezó a ir atrás. Y ahora Galván empezó a subir. Atención, porque México está peleando directamente la posibilidad de ganar dos medallas en esta competencia. Viene. Oye, es verdad. ¿Las habrá ganado? No, no creo. Galván se mete ahora tercera, se queda Villaki. Atención porque viene el remate. Sí, se quedó la morenita. Está haciendo el primer lugar. Canadá con Jessica Mary O'Connell está ganando la medalla de plata. Y atención porque reaccionó sin estar en las cuentas, sin aparecer durante toda la prueba. Ya en la última fracción de la competencia, la mexicana Laura está. Falta ya la última, ¿no? La medalla de bronce. Conley trata de rematar. 14-17. Villaki se quedó, sí. Cuando pase por meta sonará el bronce, sonará la campana y escucharán el registro del último giro. Le quedará el último giro a esta prueba de los 5000. Pasa Conley en el primer lugar, O'Connell segundo, la canadiense tercera, la mexicana. Atención. Oiga, la colombiana con arrestos bien. La representante de México hace el cuarto lugar. Carolina Tavares es cuarta, la colombiana. Cierra la prueba la deportista del Perú, Zaida Meneses. Está metida buscando reacomodarse. Pero la mexicana por fuera. La otra peruana, Rojas. Atención porque viene el acelerón. La disputa definitiva. Último alargue de Conley. Último alargue. Impresionante como corre la mexicana después de estar corriendo por 15 minutos. Mira. Posibilidad del segundo lugar y atención con México. Atención con Laura Esther Galván, que viene desde atrás con una fuerza impresionante. Las pasó sin haber mostrado mucho durante la prueba. ¡Qué impresión! ¡Qué buena! Está a punto de hacer historia aquí en la pista. Uf, panamericana de Lima. Remate, pero va con toda. 100 metros para cerrar los 5000. La gringa se quedó. México, segundo para Canadá, tercero para Estados Unidos. Remate de 100 metros. La canadiense. Viene la canadiense Jessie Mary O'Connell para cruzar la meta. Un mano a mano cerrado. Último ajuste, último apretón. Oro. Uy, pero la mexicana México cerró muy oro bien, locos. Oro para Laura Esther Galván de México. La oro mexicana cerró muy, muy bien, lo que yo les dije, todo el tiempo ella iba atrás, atrás, atrás. Y en las últimas dos vueltas se puso a ponerse en posición. En la última vuelta, oro para Laura Esther. Nunca lideró una vuelta. De México. No necesitaba. La medalla la que acaba de ganar aquí el país mexicano con la actuación de una medalla impresionante. Que no había aparecido hasta los muy bien. 800 metros. Ella como le habrá ido en los olímpicos. Porque es buena. Yo creo que aquí se clasificó olímpicos, ¿no? La deportista argentina Borelli. Incluso llegamos a mencionar a Carolina Tavares. Y viniendo de atrás, esta atleta de 5000, Carolina, o mejor la mexicana, Laura Esther Galván. Laura Galván, muy bien. Para su país. ¿Cómo la hará ahí en olímpicos? Porque me sorprendió. 36-08 y la medalla de bronce la gana Estados Unidos con Kimberly Conley. Carrerón, además mejorando su tiempo personal. Y la medalla de bronce. La medalla de oro, el himno nacional mexicano. Campeona panamericana. 15:35:47 su tiempo. Ese que está ahí parece como el hermano. Es muy parecido a ella. Uf. ¿Qué nota? ¿Qué les daban? ¿Qué es eso? ¿Es un muñequito, un peluchito? ¿Qué es ese peluchito? Ah, mira ese muñequito. Ah, como un muñequito inca. Tan ta tan tan ta tan ta 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 tan. Oh, qué orgullo esto. Oh, qué nota. Estar viendo en vivo estos juegos y eventos es muy bacán. Y cuando gana tu país, oh,
Se siente impresionante. Y más que nosotros no somos países así que sacamos medallas de oro todos los días. Entonces pues es chévere cuando un compatriota se la gana. Mira el pedazo que más me gusta el himno mexicano, ese. Soldado de cada hijo. Te digo, ese pedazo me parece tan bacano del himno mexicano. No es que se escucha muy bien el himno, ¿para qué? ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Orgullo! Oye, ¿qué habrá pasado con ella? Me quedé con la duda, ¿sabes? Ahorita voy a buscar qué pasó con ella. Ustedes también pueden decir ahí también en comentarios qué pasó en el... Oye, con esto se tuvo que haber clasificado olímpicos. ¡Uf! No, amigos, pues nada, impresionante video. Me encantó, me encantó, me encantó. A mí el tema de los deportes me fascina, me encanta. Me pone cachonda, tíos. Y realmente impresionante. Muy bien. Muy bien. La mexicana realmente hizo la estrategia perfecta. Todo el tiempo atrás, atrás, atrás. ¿Para qué me pongo a liderar? No, no me desgasto. Y en la última vuelta fue donde empezó a picar, a correr para primera. Muy bien. Me encantó. Me encantó. El mexicano también hermoso. Bueno, amigos, nada, espectacular. Si tienen de estos tipos de videos, si quieren que yo reaccione, pues envíenmelos. Pues porque, pues para reaccionar a estos días mientras Sancito vuelve, creo que meternos a los deportes me parece súper chido hacerlo. Y bueno, amigos, espero les guste esto que yo estoy haciendo mientras vuelve Sancito. Se les quiere mucho, dejan unos likes, sus comentarios. Y bueno, hablamos luego, se les quiere. Chao, chao.